Padre Director Fray Francisco Kenta, a nombre de todo el personal docente, administrativo, de mantenimiento y vigilancia del Colegio Mercedario San Pedro Pascual. Queremos felicitarlo por estos 25 años de vida sacerdotal, bodas de plata. Pedimos a Dios Todopoderoso y a nuestra Madre Santísima, la Virgen de la Merced, lo siga bendiciendo y le conceda la gracia de seguir perseverando en esta vocación, en este servicio al cual ha sido llamado, no solamente en nuestra iglesia, sino también en nuestra querida Orden de la Merced. Muchas bendiciones, Padre, siga por ese camino de santidad, de oración y perseverancia. Un abrazo fuerte a nombre de todo el personal y muchas bendiciones, Padre, y adelante. Estimado Padre Director, en esta fecha muy especial hacemos un alto en nuestras actividades cotidianas para felicitarlo por cumplir 25 años de ordenación sacerdotal. 25 años que me imagino no han sido nada fáciles, llenos de obstáculos, llenos de retos, llenos de dificultades, pero usted permaneció firme en su vocación. Para muchos, usted representa un ejemplo y por ello estamos muy agradecidos. Estamos agradecidos por su presencia, por su espiritualidad, por sus oraciones por cada uno de nosotros, por preocuparse por nosotros. Le pedimos a Dios y a nuestra Santísima Madre de la Merced lo colmen de bendiciones, lo protejan siempre de todo mal y permanezca siempre fiel al carisma redentor de nuestra Orden de la Merced. Que pase un bonito día, Padre. Muy buenos días a toda la comunidad mercedaria y en especial al Padre Fray Francisco Kenta, que un día como hoy se conmemora todo el esfuerzo y todo el sacrificio que él ha dedicado a llevar una vida religiosa en constante contacto con Dios. Y yo, el alcalde del municipio escolar 2020, y en representación de todos mis compañeros, les deseamos un muy feliz día y que nuestra Madre la Virgen de la Merced lo siga bendiciendo. Le quería agradecer por siempre haber estado con nosotros, por estar con nosotros y porque sé que siempre va a estar para nosotros. Sin nada más que decir, muchas gracias. Reverendo Padre Fray Francisco Kenta, director de nuestro Colegio Mercedario San Pedro Pascual, a nombre de los estudiantes de nivel de secundaria, le damos un cordial saludo y a su vez nuestras más sinceras felicitaciones al conmemorar sus bodas de plata sacerdotales. Le imploramos a nuestro Dios Todopoderoso y a nuestra Madre María de la Merced, bendiciones a usted y que lo sigan acompañando y bendiciendo en su labor sacerdotal. Padre Francisco Kenta, reciba usted un fortísimo abrazo y un saludo muy especial de parte de todos los papás de la familia Mercedaria. Por sus 25 años de vida sacerdotal, consagrada al servicio de la Iglesia y la Orden de la Merced. Le damos gracias al Altísimo por darnos un Padre Director como usted, por expandir la Palabra de Dios, por su fe, por su dedicación, por su corazón tan bondadoso y generoso, por su ternura y a la vez por su firmeza, por esa entrega de vida sacerdotal impecable, que estimula a toda la familia mercedaria, estudiantes, papás, maestros, a seguir su ejemplo. Feliz día, Padre Francisco Kenta, en sus bodas de plata de vida sacerdotal, en favor de la formación de niños y jóvenes a usted confiados. Que Dios lo bendiga en cada paso que usted dé. El Señor envió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Al entrar en una casa, saluden anunciando la paz.
es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Cuando alguien os persiga, que se apoyen en vuestra paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. El reino de Dios está cerca, a todos anunciará. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Necesito